¿No se supone que se deba de oír mi micro? ¿No se supone que se debería de oír mi micro? No sé cómo speedrunner esta cosa. Llevo tanto tiempo jugando y nunca lo he intentado speedrunner realmente. Ah, Alan, siempre reclamando esas cosas. ¿Cómo andan? ¿Qué onda, chiquita? ¿Qué onda, chiquita? Yo ando todo bien. Dude, ¿cómo sabes exactamente que ese es mi nombre? Creo que sí debería tener un timer para esto. Acá me está costando mucho trabajo esto. Mira, tengo un sub, dijo Mane que ahora soy tu jefe. Pues mira. Dile a Mane. Ah. Dile a Mane hasta que él no se suscribe y regale 5 suscripciones, no puede ser mi jefe. Está en mi contrato. ¿Cómo te sientes ante la noticia de Nintendo? ¿Tú somos más sexy? Me siento como chale porque quería comprarme la edición de coleccionista y no la he encontrado. Creo que en México no llegan ediciones de coleccionistas. Malditas maldiciones. Pero estoy bastante emocionado. El juego me llama mucho la atención. Y me intriga esto de, oh sí, va a ser el capítulo último entre Samus y los Metroids. ¿Va a haber un nuevo personaje? ¿Van a matar a los Metroids de la franquicia de Metroids? Vamos a Japón. Yo soy tu jefe, no te voy a dar recados. Ya te dije que no eres mi jefe hasta que no. Vamos a un Japón. Voy a ver. A ver si no mal recuerdo, era así. Todavía no me sé los settings. Bueno, vamos a practicar esto. ¿No funcionó? Escuché un ruido raro. Y no sé qué significa eso. Tengo miedo. ¿Qué onda, Gael Enrique? ¿Cómo andas? ¿No funcionó? Green Shaft. ¿Qué es este? El anterior era más genial. Jamás. Gracias por el follow. ¿Cómo estás? Gael Enrique 23-14-28. Tú no lo sabes, pero también tengo un nombre de... Listo. Es Phantom Ridley Criteria. Parlor, come back. Cuando salga el nuevo juego de Metroid, ¿te lo vas a comprar? Sí quiero. Sí quiero, pero Quiero, lo que estaba diciendo es que quiero la edición de coleccionista. Fail. Fail. No creo cómo hacer esto. Y la edición de coleccionista me está diciendo que está en Japón. Pero no la encontré en México. Ya está agotada en... Ah, fuck. Ya está agotada en Estados Unidos. Y así, literalmente me enteré del anuncio como 5 horas después y ya no había nada. ¡Nada! Todo estaba muerto. No creo cómo hacer esto. Si no me recuerdo... Así es, F. F en el chat para Metroid Dread.
La verdad es que no tiene muchas cosas. Tiene como el arte del juego. Fuck. Tiene el arte del juego. Tiene. Estoy casi seguro de que tengo que brincar más que caer. Creo que también lo puedo hacer así. Ahí está. Moonfall. Pero eso no sirve. ¿Cómo hago? Reload preset. Start YL. Ok. Start YL. Ahí está. Discord 10. Gracias por el Discord. Ok, al parecer no puedo hacerlo más que lo haga aquí. Lo cual es un poco lento. Estamos. Se supone que debería poder hacerlo desde aquí. Pero creo que tengo que brincar. Sí, ahí estaba. Qué jodido. Espera. No recuerdo cómo poner el. Ok. No brinco. Poner el menú. Así no era. Ups, no sé qué hice, pero algo hice. No sé cómo poner el menú y lo acabo de poner como múltiples veces. What the fuck? Fail. Ah, entré en pánico. Seguro que estoy haciendo una combinación mal. Ok, voy a buscarlo porque ya se me olvidó. No puedo creer que se me ha olvidado justo ahorita. Cuéntenme, ¿ustedes esperan más de Metroid Dread? Y yo no sabía lo que significa Metroid Dread hasta hace un segundos. De hecho, hasta la fecha no estoy muy seguro de qué significa, pero la verdad es que está bastante bueno. Ok, esto no me dice nada. Metroid Training Hack. No se lo encuentro. Bueno, para que vean lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo algo. No me estoy haciendo soquete. Bueno, sí me estoy haciendo soquete, ¿no? Pero andar y de bajar hacemos de ahí.
Por Dios, mi máquina se está calentando. No sé qué está pasando, pero mi máquina no está diciendo no, no te voy a dejar hacer lo que quieres hacer. Ok. Ok. Supongamos que es este. No sé lo que estoy haciendo. Vamos a ver si mi memoria muscular me ayuda. Oh, voy a crashear esto. Creo que aquí había unas... ¿Information? No, no había nada. Ok, ya sé cómo. Ok, vamos a... criteria. Down. Creo que ya pude, y era lo más sencillo del mundo, y no sé por qué no me estaba dando. Mi culpa, señores y señores, mi culpa. ¿Este es el Metroid más raro? Claro que es el Metroid más raro. Mane siempre doxeando. Debo decir que es el Metroid más raro porque es un... es mi estupidez contra Metroid. Está raro, porque según yo es... va a salir el Moonfall. Reload preset. Save state es select YR. Ok. No sé si hacemos esto. Select YR. Select YR. Ok. No caigo, ¿por qué no caigo? Achín. Sale que griega. No, o sea, no me está ayudando. Sigo esto. Primero tengo que aprender los controles para poder practicar. Van a preparar para mi clase. Moonfall, Moonfall, Moonfall. Nada de Moonfall. Háblenos de E3. ¿Qué les puedo decir de E3? Fue una gran decepción para mí, exceptuando Metroid Dread. Todo tiene que ver con Metroid. Todo en esta vida tiene que ver con Metroid. ¿Qué? Mi habilidad de Abuga tiene que ver con Metroid. Porque sin Metroid yo no existiría. Save state, load state. Select YL. Ok, entonces select Y. Ok, ya. ¿Qué? Porque aquí se me sale y acá no. Creo que por ahora voy a tener que hacerlo así. Select YL. No sé qué diablos con eso. ¿Qué más pasó en el E3? Muchas decepciones. Esperaba ver algo más de... esperaba ver Silent Hill, la verdad. Esperaba ver menos este... ¿cómo se llama esta cosa que es este... Dead Space, pero no es Dead Space? Esperaba ver No Dead Space. Esperaba ver este... shit, estoy haciendo tiempos horribles.
Callisto Protocol. Esperaba más de Callisto Protocol. Esperaba ver un poquito más de Starfield, que sabemos que eso no iba a pasar porque lo acaban de anunciar y así. Me decepcionó mucho que se fuera todo al 2022 y que la verdad no hubiera nada que hacer. Ah, soy malo haciendo esto. Se supone que... Ah, no. Ok, soy pésimo haciendo esto. Se supone que cada uno de estos cuartos tiene una estrategia, lo cual es horrible. Ok, es así, creo. ¿Quieres que PlayStation haga un evento pronto? Se supone que están mencionando este, el No Silent Hill, que se llama, creo que Abandon. Están intentando que sea algo. Iban a hacer un evento pronto. Dude, me gustaría mucho que se. PlayStation ya hiciera un evento. Espera, es. Select. Ah, me lleva. Esa no era, espera. Category Proceed, Brainstar. Green Brainstar Elevator, Early Supers, estamos en Brainstar Cateria. Morph Construction Sun Up. Nope. Brainstar. Okay, no, Cateria. Esto. ¡Ah! Necesito practicar mi ball jump. Hay otra forma de hacer esto, pero es horrible. A ver, veamos. Espero que haga un evento pronto. No creo, pero espero que lo haga. Creo que necesito practicar mis wall jumps. Bastante. No, copa, no lo haga. Debe que se haga bolita cuando estoy intentando subir. Au. 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 El Switch Pro es una mentira. ¿No lo viste? Fue el de Zelda. No, la verdad es que sí espero que salga el Switch Pro. Quiero comprarme un Switch Pro. Ya tengo mi dinerito ahorrado. Pero sí quiero comprarme un Switch Pro para poder jugar Zelda Breath of the Wild 2. Ok, me tardé 1 minuto 7 segundos. Segunda vuelta. Vamos a ver si puedo superar ese minuto. Por eso no voy a poder. Todo el speedrun no se me da, ¿eh? ¿Eso es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Que haga 1 minuto 7 segundos? ¿O que haga... o que no haya borrado este para mi Nintendo Switch? ¿O que quiera jugar Breath of the Wild 2? Porque no es bueno que haya hecho 1 minuto 7. Aunque... ahorita hice 41 segundos. Y lo hice todo mal, entonces...
No. Creo que el problema es que no estoy siendo constante. Sí, 1.7. No, es muy malo. Creo que debería de tardarme 30 segundos en esta cosa. Tal vez menos. Creo que son como 20 segundos lo que se tardan los profesionales en hacer esto. Ahorita porque me tardé mucho en subir. Oh, como que hice muchos intentos de wall jump. Y porque me caí múltiples veces. Estar como en 2 minutos. No, 1 minuto. Ok. Ok. El problema es que estoy repitiendo muchos errores. Y brincar así no ayuda. Au. Entraron los botones de repente. Creo que tengo que practicar mi wall jump en otro momento. Aunque 33 segundos. Pero tú ni siquiera. De la conferencia de PlayStation. Viva la chica. Au. No, muchas gracias, bebé. Necesito aprender a jugar esto, pero no creo que. Le voy a decir al perro que me enseñó. Au. ¡Ah! Digamos, tan bien hasta que empezamos a ir tan mal. Creo que me debería caer el ajedrez. Yo no soy bueno en el ajedrez. ¡Au! Creo que por ahora voy a conformarme con esa estrategia. 51 segundos. Soy, no sé. ¿Quedó demostrado? ¿Quedó demostrado que soy muy malo en el ajedrez? ¿Es lo que dices? Es que la cara, ¿no? Técnicamente nuestro score global son. Es algo así como 3-1, ¿no? ¿O me ganaste las dos seguidas? No me acuerdo. Solo sé que me ganaste dos y creo que yo te gané una ayer. Y la última vez te había ganado también dos, entonces creo que son. Cuarenta y cuatro segundos, jodido. Es que soy mal perdedor. Soy muy bueno perdiendo. Llévala. ¿Qué debo hacer? Au. No creo lograr un world record en este paso. Pero menos un PVC. 39 segundos. Tengo demasiada área de oportunidad aquí. Mi perro solo me quiere por mi comida. Ok, eso me ayuda.
Bueno, que estoy bien poderosísimo y con un palazo los mato. ¡Ah! Qué mal que cometo errores y pasa eso. Si todo saliera bien, creo que podría ser como 20 segundos subiendo. 40 segundos. Au. Errores nada más, señores y señores, para 41 segundos. Seis. Treinta y cinco segundos. Muchas personas se rindieron en esta parte de este juego. Y a mí me está consumiendo el odio. Fuck. Luego no brinca como yo quiero. Tengo problemas de motrices al parecer. 40 segundos. Creo que ya estoy en la zona. No estoy en la zona. Fuck. Qué horrible. Tal vez voy a subir por acá en vez de por allá. Soy pésimo. 42 segundos. No. Pésimo. Fuck. Eso, por acá. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, al parecer mi... Ese es mi mejor tiempo y mi tiempo más constante. Lo cual es horrible. Te doy mi desgraciado. Siento que de repente no responden los botones. Pro tip, avanza al siguiente nivel. Solo hay dos niveles.
¿Qué cuenta como nivel en Super Metroid? ¿Las áreas cuentan como niveles? Ah, fuck it. Ni siquiera puedo hacer wall jump. Gracias por los pro tips. Uy. 42 segundos. Bueno, al menos yo tengo una constancia. Otra oportunidad. Tal vez necesito comprarme un emulador chido de esta cosa. Cuando me refiero a un emulador chido, me... Un Super NES Mini. Au. Au. Me cansé de esa cosa. 38 segundos. ¡Pibi! Vámonos de aquí. Esto era... Ok, creo que es aquí. Yeah. Está horrible. ¿Eso no era? No, creo que este. Sí. Ya que vamos a hacerlo de la manera. No puedo hacer wall jumps. Au. No sé hacer wall jumps. Soy blanco y no puedo brincar. No, espera, no soy blanco. Soy pésimo haciendo esto. Au. 26 segundos. Fail. Fail. Mucho fail por ahí. Ah. No puedo hacer brincos a voluntad. Au. Muy mal. 26 segundos. El problema de esto es que ni siquiera he logrado algo como... como bajar el tiempo. No sé cómo será ahí el... 21 segundos. Ups. Hágase terriblemente la mal ahí. Al menos los profesionales hacen esto en 4 minutos. Yo me he tardado una hora. Bien. No soy nada profesional. Creo que me desespero. ¿Cuál es mi vida? Creo que debo mejorar eso.
pues. Ah, no sé cómo pelear contra esta cosa. Vamos a aprender a hacer esto. Ups. 44 segundos. Muy mal. Ok, ahora es... ¿Cómo pucheo los botones ahí arriba en la pantalla? Pues eso no es nada más que una miseria. ¿Por qué se me ocurrió ponerme a jugar speedrun? Sí, es el nuevo Metroid. Es el Metroid 3. Estaría chido, ¿no? Que fuera el nuevo Metroid. En preventa y toda la cosa. Un demo. Un demo que no puedo pasar porque soy muy torpe. ¿Qué onda, gamer flojo? ¿Qué es la parte de hacer sarcasmo? Pestan estos juegos, no sé por qué los juego. Algún día me verán haciendo esto. ¿Qué onda, Murphys? Buenas. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas jugando? ¿Qué te dice el mundo gameril para ti? ¿Has venido a verme fracasar? ¿En este miércoles de miseria? ¿Comer una palomita? ¿Qué onda, Murphys? ¿Cuál fue el último juego? ¿Solasta? ¿Qué solasta? ¿Qué solasta? Y espero que no me estés albureando porque ya no topo los albures. Porque si te pregunto qué solasta y me dices esta, chale. Perdóname, Melfis, soy de Iztapalapa. ¿Es un juego de rol de D&D? Suena bien. ¿No soy de esos? Ya te dije, perdóname, Melfis, soy Iztapalapa. Si eso tiene algo que ver con... Me falta el tercer salto. Estás molestando a Google. Bueno, se supone que lo que yo debería estar haciendo sería esto. Dos. Okay. Es como retrasado, entonces. Dos, tres. Ok. Por alguna extraña razón, cada vez que saco el foco del... Mi control muere. Cada vez que saco el foco del control, esto muere. Si quieres hablamos así. ¿Qué tranza, carnalito? No, no todos hablan así. Algunos no hablan. Algunos son mudos. A ver, es como...
1. Según yo, entiendo es aquí. Aquí. ¿Qué tal está el juego de D&D? Ahí estaba y lo regué. Totalmente recomendado. ¿De qué va? ¿Es basado en el libro 5.9? Últimamente he estado jugando el 5.9. No sé qué juego del 5. Sé que he estado jugando la quinta edición, pero no sé cuál. Tengo muchas ganas de jugar Dungeons and Dragons, la neta. Pero Mane que no quiere apurarse a contar la historia. Ah, me lleva la chingada. No. No. Mi perro está ladrando y lo tengo que arañar, disculpen. 1, 2, nada. 1, 2, nada. 1, 2, nada. Algunos trucos literalmente son de si te salen o no te salen, ya ni siquiera me importa el tiempo. 2, 3, nada. Debemos invitar a la gente que quiere jugar Dungeons & Dragons. Invitarlas a hacer un personaje tipo Kenny, que muera cada sesión. Yo quiero ser ese personaje. De que apenas voy empezando, no llevo mucho, pero trata de que nos están atacando una especie de extinta, no tan extinta, en llamas de Zorax, contra una corona y ahora hace tener visiones, etc. ¿Y eres el elegido entonces? ¿Es lo que dices? No sé por qué, pero cuando me puse a leerte, creo que lo había logrado y no lo noté. Me lleva la chica. No sé qué son los Zorax, pero me suenan a los Zoras, entonces me estoy imaginando Zoras de Legend of Zelda. Que por cierto, no entiendo los Zoras porque cuando hay un montón de agua en el mundo se vuelven águilas. What the fuck? Entonces ahorita me estoy topando contra un vampiro que es súper, que está súper mamadísimo y me está dando una verdad. Dude, voy a farmear. Siempre farmea. O castea Firefall. Los vampiros no pueden contra el fuego. Está comprobado. Está científicamente comprobado. No cambies la pantalla y no te estamos viendo. ¡Ah, mi yola! Yo aquí jugando como imbécil. No siempre hago eso, ¿no? Pero muchas gracias por ese aviso. Bueno, la idea es, tengo que encontrar una forma más fácil de hacer eso. La idea es hacer esto y llegar hasta allá. El problema es que no llego. Es harto complicado hacer esto. Lo más cagado de esto es que es bien complicado hacer esto hasta que lo haces por primera vez y ya como que entiendes qué diablos debes hacer. Pero, ¿el juego te permite farmear? ¿Lo rushaste? ¿O por qué te está costando tanto trabajo? ¿No te permite farmear o...? Debo dejar de hacer múltiples preguntas en el mismo, ¿así va la historia? O sea, la idea es que te partan tu madre, es lo que dices. ¿No deja farmear? ¿Qué? ¿Qué clase de juego de Dungeons and Dragons no te deja farmear? ¿Qué clase de storyteller es culero para enfrentarte contra una de esas cosas? Ok, tengo que aprender primero a cambiar de... Creo que ahí está. Sí, Mane. Mane, sí, seguro es de esos. Mane, seguro es de esos DMs culeros. ¿Has jugado con Mane? ¿Has jugado D&D con Mane? ¿Qué tal Dimea?
Así lo conocí. Me lleva la chingada. Creo que ya estaba y la regué. Me gustó cómo controla. A mí me gusta cómo se inventa cosas de repente. Lo que sí es, creo que el único punto débil de Manny son las analogías. Las analogías bien raras. Como Super Metroid es como si fueras una campaña de Dungeons and Dragons donde nadie cuenta la historia y todo está en tu contra. Así de, ah, ok. Fuck. ¿En qué momento va a llegar esa larva asquerosa? Me va a indicar que ya me tardé un buen. Qué bueno que Mario no está aquí para defenderse. Si no, diría que son calumnias. Lo cual es cierto, ¿no? Pero son calumnias. Si una calumnia es verdadera, ¿es una calumnia? A veces le fallaba, pero estaba otro compa, Orly, que le ayudó a contar. Dicen que Orly era el maestro de... Era el maestro de los Dungeon Masters. Llegó. No creo que ni cerca, ¿no? No voy a llegar jamás así. Necesito aventarme desde el tercer pico. O sea, hagas lo que hagas, no dejes que el Dungeon Master agarre a tu personaje. Hagas lo que hagas, no dejes que el Dungeon Master controle las decisiones de tu personaje. Que te diga... Oh, sí, tu personaje hace esto porque está en el control de no sé qué diablos. Y tú, no, es mi personaje, no haría eso, jódete. O tu personaje va para allá, Nel, jódete, va para justo el otro lado. Regla número uno del Espíritu Ordenado, del Dungeon Mastering. Del Dungeons and Dragons. Ya lo chingado. Bueno, creo que Alcatraz y yo nunca vamos a lograrlo. Necesito concentrar mi chakra. Ahí estaba. Ese último brinco me falta un paso. Según yo nada más es como tap, 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 tap. Ok. Creo que importa mucho qué tanto presione el botón para... ¿Qué tanto presiono el botón para llegar al otro lado? Es para realmente compromiso.
¿Prefieres jugar Dungeons and Dragons o Vampyr? ¿Cuál es tu set para roller favorito, Refis? No puedo despejar mi mente está. ¿Cómo te gusta mucho? Yo como soy niño rata quiero uno de... Quiero rolear en un universo de... De Naruto donde todos seamos Uchihas. Y la idea sea como ser una especie de cazadores en bus que se la pasan robándose técnicas. A mí lo que me gusta de Vampyr es la intriga. Ya, chica. Lo que me gusta de Vampyr es la intriga y como esta cosa de estar traicionando a... Estar traicionando y no traicionando a tu party. Solo he jugado una vez y jugué como Dungeon Master y no me salió tan chido. Soy un pésimo Dungeon Master, muy inexperto. Las tiradas que son con dados de 10. Que son victorias contra... Victorias contra rotas creo que es, ¿no? Pone muy divertido con el mane, el Pepsi y el memo de puños de plastilina. Ya había llegado. El mismo puños de plastilina es una leyenda. Pero también había uno que tenía celerity, ¿no? De memo. No sé, me encanta esa idea de literalmente ponerte en los zapatos de otro personaje y jugar como él. Pepsi era una bruja. Con potence. Creo que no llego desde ahí. Ah, un brujo. Si no sé por qué leí bruja, si era bruja. Claro, Peps nunca juega con personajes femeninos. Pensé que te referías a una samita. ¡No! ¡No! Tengo que aprender a cambiar de pared y poder brincar. Nel. De hecho, estoy esperando a que salga el Blood Hunt. ¿Cuál es el Blood Hunt? ¿Es un juego o es un...? Ahí estaba y largué. Lo acaban de anunciar, ¿no? Sí. No me encantó porque creo que es yo sí esperaba que fuera algo así como Bloodlines. Pero me parece que nada más es como un es un multiplayer. El que nada más eliges como tu vampiro y ya. Te la pasas peleando a pistolas. Es como un hero shooter. Sí. Sorry. Sorry, not sorry, dude. Pero no quería romperte la ilusión, pero. Sí. Sí se veía bien, así me emocioné como 3 segundos. De repente vi de qué se trataba y fue como de... esta no es mi cup of tea. No sé si es un Battle Royale. Lo cual es horrible, aún más horrible. Porque siento como... Dude, los vampiros no... O sea...
Creo que el setting está mal puesto. Creo que rompería durísimo la mascarada hacer un Battle Royale en medio de la ciudad, ¿sabes? Entonces como que nada más se subieron como, ah sí, vampiros, vamos. Vamos a hacer un Battle Royale de vampiros. Entonces es como de, ah, no sé. La verdad es que sí me emocionó tantito y de repente me di cuenta como que estaban disparando mucho y dije, ah... Pensé que se le iban a comer el mandado a Bloodlines 2, pero... Ok, ya me duele el dedo. Esa prueba no fue superada. Prueba superada. ¿Qué onda, Agustín? Bienvenidos a su miércoles de miseria. El ejército de Agustín guión bajo Argüello se acerca con 15 guerreros. ¡Guau! Wow, con 15 guerreros. Son muchos guerreros. Bienvenidos a este miércoles de miseria en el que no sé lo que hago y estoy practicando speedrunner Super Metroid. Ah, creo que es así. Ando jugando Super Metroid. Y eso es lo que pasa cuando lo haces bien. ¿Qué onda, Agustín? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Sí venciste al diablo? ¿Es que andabas jugando Cuphead? Creo que después cambiaste de juego. ¿Por Super Metroid? Dude, yo ando super hypeado. ¿Qué tal estuvo? Dicen que está super tremenda la batalla, ¿no? En mi vida he acabado ese juego. Se ve que está super... Me lleva mucho. Por Metroid 5, dude, yo estoy muy hypeado. De hecho, una de las razones por las que me puse a jugar Super Metroid es justo por eso. Llevo 2 de 5. Se supone que este es un truco que ya me sé. La verdad es que soy muy fan de la saga. Ah, fuck. Me llama mucho la atención la dirección que están tomando, que es como más de terror que de cualquier otra cosa. Ups, me adelanté. ¿Qué onda, Mikaba? ¿Cómo están? ¿Qué onda todos? ¿Cómo les fue con Agustín? ¿Se divirtieron? Yo estoy jugando el Metroid SNES. De verdad, ese juego es horrible para mí. Lo amo, pero lo odio. Estuve jugando con Peps. Estuvimos jugando... hacer el mapa. Ching, ¿qué pasó ahí? Nunca le había entrado a ninguno. Dude, son increíbles estos juegos. Me super... Así soy este... Es más, déjame te enseño algo ahorita. Se me olvida que tengo que marcar. Nos encantó el juego del Limbo. Yo no lo puedo acabar tampoco. No he acabado ningún juego. Soy demasiado... un completionist. Nunca le había entrado a ninguno. Te recomiendo que te skipes el 2. No es tan chido el 2. O que juegues la versión de 3DS. Si es que quieres jugar el 2. Mi juego favorito de todos los tiempos, así siempre, es Super Metroid. ¿Qué es este juego? Yo soy super incompletionist. Dude, sí. Au. Tengo tu equipo incompletionist. Ok, ya, creo que ya practicamos suficiente esto. ¿Has jugado Celeste? No he jugado Celeste. Todos me dicen que juegue Celeste, ya que va a salir Celeste 2. Pero no he jugado Celeste. Ups. Dicen que está increíble. Au. Thank you.
¿qué tal va todo? Pues muy mal, la verdad. Estoy fracasando como siempre en este miércoles de miseria. Rich Bravery, ¿cómo andas? Según yo recuerdo... Nope. Era acá. Pues estoy intentando practicar esto, ¿no? Estoy acá como... ¿Me veo enojado? Es mi rostro. Ah. No, en realidad no estoy enojado. Estoy como... chale con que no puedo hacer ciertas cosas en este juego. Que debería de hacer, por cierto. Ahorita lo que estoy haciendo es practicando el juego en... No, lo estoy jugando en la computadora. Traigo un emulador. Tengo un Edvido. Se llama Super Metroid. No sé si viste los anuncios de E3. Shit. Me llora. Oye, Agustín triunfó adivinando acertijos muy difíciles, pero él también siempre dice que fracasa. No, pero en serio. Vas a verme fracasar ahorita. Por ejemplo. ¿Estás hypeado por Game Pass? Todos estamos hypeados por Game Pass. Ok, esto es... ¿Princestar? Red Tower. Dude, todos estamos hypeados por Game Pass. Si tan solo tuvieron Xbox. Quiero jugar Forza 5. Dude, quiero jugar el... Forza 5 es el que está en México. También lo quiero jugar. Au. Eso no funcionó. Dude, yo también quiero jugar ese juego. ¡Au! Y así es como fracasas en este juego. ¡Au! ¿Cuál es el mejor Metroidvania que jugaste y por qué es Hollow Knight? Dude, no puedo decir que el mejor Metroidvania que jugué fue Hollow Knight. Ese es mi segundo favorito. Super Metroid tiene mi corazón lleno. Super Metroid es vida, Super Metroid es amor. De hecho, tengo un tatuaje del Metroid. Hollow Knight es un gran segundo. No, estoy bien, gracias. Dude, Hollow Knight es un gran segundo lugar. Pero es el mejor Metroidvania indie de todos los tiempos. ¿Cómo chingados es eso entonces? Más si no. Más que Castlevania, dude. Castlevania a mí no me late. A quien le late es a Peps. A mí el que más me late es Metroid. ¿Le rompiste el corazón a Agustín Argüello? No será la primera vez ni la última, seguramente. No, pero no es nada así como... Es que sé que Hollow Knight es un gran juego. Es un gran Metroidvania. Tú deberías de jugarlo. O sea... Es el primerito que empieza con la fórmula. Los Metroidvania no serían Metroidvania sin Super Metroid. El primer Metroid es horrible. Mira que soy fan. El primer Metroid es horrible. Pero... El Metroid 2 es como, vamos a intentar hacer popular esta Samus. Pero el tercero, que es este, uff. Le da todo el power del mundo. Tiene tanta posibilidad de exploración. De skips. ¡Oh!
Ya lo jugué y no le ganó Castlevania. ¿Cuál? ¿Super Metroid? ¿O Hollow Knight? Creo que Super Metroid, por ser más viejo, no le creo que le gane a Castlevania. Creo que son distintos y es cuestión de gustos. Me gusta mucho Castlevania Symphony of the Night. Super Metroid es el número uno. Concuerdo contigo, Melfis. Carajo. No sé qué estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo bien. Me adelanto. ¿Y de ahí el Hollow? Para mí es Super Metroid, porque hashtag tatuaje. Creo que no lo pueden ver porque es verde. Tatuaje, después Hollow Knight, porque tiene mi corazoncito esa cosa. De hecho, hice un capítulo de Perfect para Buget de Hollow Knight. ¡No llego! ¿Lo platinaste? No. Estoy a punto de platinarlo, pero me falta vencer a los jefes. Al panteón. Los panteones me faltan. Ah, millón chico. Me falta el último. Estoy justo en el último panteón. ¿Y el jefe final convertido? Bueno, necesito mejorar mis wall jumps. El jefe final convertido. ¿Cuál? ¿El Hollow Knight o Radiance? O ambos. El problema de eso. Dude, sí. Está bastante perro. Bueno, pero volviendo al tema, creo que Castlevania tiene su propio encanto. Pero No llego. La música de la ciudad subterránea es una vida. La música de todo Hollow Knight me encanta. Tengo rolas favoritas de ese juego. Que las pongo en Spotify para hacer gimnasio y cosas así. Es que Castlevania metió elementos de RPG. Uy. Es que Castlevania. Yo y los RPGs. Yo amo los RPGs, ¿no? Pero ¿cómo diablos voy ahí? Au. Au. Bueno, esto no lo podría hacer realmente en el juego, ¿no? Los RPGs son mi adoración. Me gustaría ver un RPG de Super Metroid, por ejemplo. Esos elementos de ir subiendo de nivel me encantan. Pero no sé, lo siento como algo me falta con. Tal vez es cuestión de amor. Sí, es como Super Metroid es la niña de mis ojos. No puedo ver a alguien más. Au. Esto sería más fácil si tuviera el rayo de frío. Au. 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 Bueno, tenemos dos impases. Más bien, este es el único impas, porque el otro puedo redondear, pero este es el único que no me deja seguir con el speedrun. Si no paso de aquí, no puedo seguir con el speedrun. Bueno, voy porque dejé mi cena a medias. Aprovecho. Gracias, Mikado, por venirte. Espero que tu suerte en el juego me ayude bastante. Fuck. Mm-hmm.
Ya verás que sí, esperemos que sí. Con ustedes un miércoles de miseria. Me gustaría ver un Super Metroid, una especie de Super Metroid con RPG, sí. Me gustaría ver con una especie de Metroidvania cooperativo. Yo creo que perdería mucho chiste. Git Good es una gran, ya sé qué voy a hacer. Que no debería hacer esto, pero bueno. Este protrip es presentado por GamerJuice. Me despido, que triunfes hoy. Jamás voy a triunfar. La vida no es... La vida es... Espero que sí triunfemos. A ver, ahora sí. Segunda vuelta. Fail. Tercera vuelta. Ni porque ahí no hay enemigos, no puedo saltar. ¡No llego! Buenas noches, gracias y gracias a Agustín Aguilla. Descansen. Gracias, descansen también. No olvides tomar agüita, que yo debería estar tomando agüita. ¡No! Sin enemigos. Ese mané. Estamos difamándote, mané. Y tú no estás aquí para defender tu amor. Así que las difamaciones se volvieron realidad. ¡Oh! No llego. Ese Melfis. Ok. Ya me harté, no puedo ver. No sé cómo hacer esto. I'm gonna show you two variations of 100% Red Tower. Just to get these out of the way, these aren't a big issue, so they're the one that I do. Let me show you. This is easy. Tengo que buscar tutoriales. Because we have Ice Beam, but this requires if you get Ice Beam early, you're probably doing the Spring Ball skip because you skip Croc. So you want to spin, so you can down grab. Bam, bam, down grab. Eso no lo puedo hacer. Down grab. Eso no lo puedo hacer. Wall jump up right here, down grab. Wall jump on this vine. You don't need a down grab. Jump to get that turtle to move to the right. The second turtle is activated by, well, they all are, I'm pretty sure, by where you're at on the screen. So it's like proximity as opposed to like a clock. So you need this. You need this guy to move to the right, or else you're gonna hit that one. I'll show you what that looks like. Son demasiadas cosas y no las voy a entender todas. You're gonna hit that just like that. So, this is what it looks like normally. Okay, interesante. What? Okay, so jump, shoot, 1-2 is what I do. Just like two quick ones. 1-2 around these vines. You can use visual cues. Okay, a ver, esperen. Eso no lo voy a lograr. 1-2, wait for that turtle. 3-4. The important part about this, I'll explain the things that can go wrong after this, don't worry. Because I know you guys are going, oh, it's but I always mess this up, so I need to know this. I'm gonna get to it. This is where you wall jump. Fuck. About this crack. Give or take, you know, a little bit. Fuck. Okay. So, vamos a ver. Y se volvió a joder mi control. Okay, no puedo ver cosas. Vayamos a intentarlo.
Por mí tiene razón cada vez que veo YouTube. Juega Solasta, bien, bien. Ok, no lo topo, pero déjame lo checo. Slow Run. Dude, mal pedo. ¿Ves sus inputs arriba a la de izquierda? También tengo que ver dónde está haciéndolo en la pantalla. Pero debido a que esta cosa, por alguna extraña razón, cuando le quito la pantalla, muere. Ya le di clic y no funcionaba. Mágicamente, después de eso, funciona. Springstar Retrower. Patrañas, nada de patrañas, dude. Ok, no brincó eso. No me acuerdo cómo brincar. Ok. Hagámoslo de forma fácil, ¿va? Quiero practicarlo sin tortugas. Nada más quiero saber que puedo hacer el brinco. Oh, sí, es desde ahí. Ok. Oh, so close. De niño siempre ven un tutorial. El problema no son los inputs, en realidad. El problema también es el tiempo. No sé por qué siempre lo suelto antes. No sé por qué no se rompe esa cosa. Y falló el último brinco, ¿por qué no? Miércoles de miseria, señores y señores. Miércoles de miseria. Cuac. Nada. No sé cómo lo hice para caer tantos escalones, pero lo hice. Victoria. No lo voy a volver a repetir nunca en la vida. Ok, esto es. Hmm.
Sí, el problema es hacerlo cuando tienes enemigos. El problema es hacerlo dos veces seguidas, al parecer. A mí nadie me va a decir que no lo puedo matar. Okay. 1, 2, 3, 4. No llegué. Era así. Era select. Era select, ¿no? Ok, entonces era... Ok, bien. So close. Esto es... Creo que estoy mejorando. Puedo cargar la velocidad con la que está. Segunda vuelta. Select L. Jolines. Jolines. Jolines, nuevamente. Jolines, nuevamente. Pero ya me siento más ágil. Estoy completamente de tipo. 1, 2, 3. No llego. Ok, necesito un bio break. 1 segundos. Thank you.
Ok, ¿la silla es mejor speedrunner? Espero que sí, espero que sea mejor que yo. ¿Se trató bien con la silla? Au. ¿Usa tus poderes del anticristo? ¿Cómo son los poderes del anticristo, dude? ¿Y cómo es que sabes que tengo poderes del anticristo? ¿Quién te lo dijo? Ahora tendré que asesinarte en un ritual no satánico. Ya vengo, déjame echar una partida. ¡Uy, dude! ¿Juegas StarCraft 2? Deberíamos de jugar StarCraft 2. También le tengo unas ganas al StarCraft 2. Dude. Quiero jugar a StarCraft 2. Haberme lo dicho antes, Melfis. Pudimos haber instalado StarCraft y jugado, pero no, me tenías que decir a las 10:48. Esos dos son amigos, Melfis. Pues un día saliste sin destransformarte. Hazlo, cobarde. Pues venga, descárgalo. Va, halo. ¿Alguien se acuerda cuál es mi contraseña de Valnet? ¿Tengo Valnet instalado? Creo que lo borré todo. Creo que ni siquiera tengo Valnet instalado. Se arregla, dame un segundo. Descargas. Que a mí nadie me dice gallina. Nadie te dijo gallina. A mí nadie me lo dice. StarCraft 2. StarCraft 2. Déjame te digo cómo va. Empezando Parlnet. Creo que no empezó Baronet. Ahí empezó Baronet. Bueno, he aprendido que no sé jugar. No me acuerdo cuál es mi contraseña. Changuitos, porque es esta, no es esta. Sí, era esa, sí. Pues al parecer tengo que parchar StarCraft. Melfis. No sé qué tanto lo han actualizado, pero espero que no mucho. Y claro, Barnes se tiene. Ojalá, perdón, mi nena me pide ayuda con el AR. En el cel. ¿Eso significa que ya no vamos a jugar a StarCraft? Muy mal. Nomás vienes aquí, me lo borotas y te vas. Muy mal. Voy a jugar a StarCraft. Sí, acá sigo. ¿Qué onda, Alan? Yo estoy muy emocionado por por Diablo 2, Inmortal. Se supone que ya vaya a regresar en septiembre. El 23 de septiembre. Días antes de que... ¿Ven? No funciona esta cosa. Tengo que resetearlo. Y ponerme a jugar.
Bueno, para que el público no se aburra, vamos a hacer lo mismo, pero en otro lado. Diablo 2 Inmortal, ¿qué es eso? No es Diablo 2 Inmortal, ¿verdad? ¿Es Resurrected? Tienes toda la razón. Uy, perdóname, mané. Sí, técnicamente el Inmortal ya es el Diablo 3, ¿no? Te perdone Dios. Ok, vamos a hacer esto. Al parecer ya se instaló, lo cual yo dudo. Me faltan 800 megabytes. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Chilémonos un poquito, chilémonos un poquito. Serémonos. Hay que serenarnos. Melfis, hace eones que no juego StarCraft, ¿eh? No juego desde Wings of Liberty, entonces creo que no... No conozco todos los... Vamos a jugar uno contra uno, vamos a jugar este... No son pretextos. Es que si estamos jugando contra en equipo, me voy a ver bien noob, la neta. Jugamos con los generales. Paparruchas. Creo que no tengo tampoco instalado todo. Ya veo. Mané, ¿por qué vienes tan agresivo? Cuéntame, ¿quién te pegó? Ok, faltan gloriosos 50 megabytes. 25. 7. Sí. No sé qué pasó ahí, pero algo me mandó una notificación. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok, necesito agregar un juego. Dame un segundo. Es captor de juego. Agregar fuente. Nueva fuente. Okay, este video debe funcionar. ¿O no? No estoy viendo nada en mi pantalla y ustedes tampoco, como pueden ver. Sexy. No puedo ver nada de lo que pasa. Creo que ya esto se trabó mi... Ya se trabó mi pantalla. Ah, ok. Compa, quiero jugar. ¿Después de cuánto tiempo no genera? Bueno, también, si matas a tus proyectos, jamás van a generar.
Ok, Melfis. Ya rápido de cómo jugar esta cosa. ¿Cómo te agrego como amigo? Creo que ya vi. Ay, por Dios, no. Esta máquina va a explotar. ¿Este juego qué es, del 2006? No. ¿Por qué no está jalando esto? Ayúdame, Jebus. Sí, ya muérete. Esto, lo importante es jugar StarCraft. No, 2010. Tiene 11 años. Y nadie le da amor. Ni ustedes le dan amor. Y por eso los odio. Demasiado poder y mi stream no puede. Ya sé. ¡Halo! Ya me dieron trofeos. Me dieron trofeos por solo loguearme. Así de bueno soy. Ah, ok. Ok, ¿cómo va mi guardia del tag? Ahí está. Jimmy Forens 1287. ¿Ya me lo mandaste? No veo el invite. Aquí está, ok. Listo. Ok. Entonces, me invitas a la party, te veo en la party. No sé qué hago. Ok, bájalo. Uy, hace mucho que no juego nada esto. Me lo pasé todo en casual. Vea cop, ok. ¿Ya elegimos misiones? Voy con el poderísimo Stukov. ¿Tú con quién vas? Estoy cargando, estoy descargando. Ya. Okay. La dificultad es brutal, vamos a morir. Casual. Ok, eres Protoss. Hace como 4 años que no juego esta cosa. Tal vez más. Me encanta. Stukov 1, Fénix 89. ¿Te vas al Discord que me escuchas con delay? Ok, me gusta. Deja ver mi Discord. A ver si no se quema mi compu. Yo sé cómo desde salir con el ojo.
Estúpido Discord, empieza. Ok, ok, vamos al martes de volar barriga el miércoles, me gusta. ¿Qué onda, Melfis? ¿Me escuchas? Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Hello. Creo que no me escucha. Ah, no te oigo nada. Déjame, veo mi entrada de audio. ¿Me deberías escuchar? ¿Qué diablos? Si está entrando mi audio. ¿Estás dormido, mi amor? Ok. Descansa, mi cielo. Y ahorita ahí voy. Vamos a empezar. Va. ¿Dónde está el fónico? A ver, ahí me escuchas. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ah, prometo lo mismo. ¿Me escuchas ahí? Sí, siempre ganas. He seeks to climb the chain and become High Lord. Keep your armies close to me. With their psionic support, I will end his ascent. Sí, mi cielo. Okay. Ah, pues no te escucho, entonces mejor te voy a escuchar en el stream porque no te oigo nadita. Qué rara, está raro porque sí está el audio, no sé si me lleva. Ya te escucho. Ah, okay, cool. Ya te escuché. Ok, necesito todo lo demás. ¿Tenemos overlords? Ahí está, listo, ahora sí. Uy, ya voy lento. Ya voy atrás. Yo también. La idea es ir a darle soporte, ¿no? ¿Mande? La idea es irle a dar soporte. ¿Qué? Ayudarles a esos vatos a robotallar. Sí. Sí, ahorita tenemos que ayudarle. Lo damos a la otra. Solo tienes que llevar cualquier unidad. Puede ser un obrero o un soldado, no importa. Claro que estos usan. Ok. Solo recuerda que el tuyo, es las unidades de Stukov como que perecen. Son de tiempo. Voy. Entonces tienes que construir mucho para que hagan buen daño. Both of you must support me. Send your armies to me at once. Ok, eso va a tardar un rato. Eso va a ser control 2. Ok. I believe the enemy wishes to test our defenses. ¡No! ¡No pruebes nuestras defensas! ¡No! No te apures. ¿Qué quiero? Esto, no tengo suficiente. Yo tengo cubierto eso ahorita. Ok. Yo te invoco, Fénix. Ya, limpio. Gracias. Ok. Sigamos. Our allies are in combat. Necesitamos más gas. Yo no. You must send your armies to support me so I can decimate this rebellion. Okay, vamos a ver. Muy bien. No estamos muriendo, eso es bueno. Ah, no vamos a morir. Pero. Espero. Es que vamos a necesitar un buen ejército ahorita. Que avancemos a la mitad. Ok. Sí, ya vi que estás haciendo todo como.
Tengo suficiente gas Vespeno. Vamos a poner esto aquí. Ahorita que salga, vamos a invocar. Vengan para acá. Vamos mientras limpiando. Ay, mi gata. More Vespine required. Ark, incoming enemy strike force. Be ready. Ahí está. Fuck. Ahí salió esa cosa. I cannot stand against them for long. Kill them before I am overwhelmed. Ok, aquí sí voy a necesitar. Espera, estoy robotoneando contra los del medio. Ok. ¡Saca macro! ¡Saca macro! Demonios, me atacaron también aquí. Ok, necesito. Ok, necesito que hagan eso. Necesito otros dos acá. Necesito que tú consigues un centro de mando. Su pinche madre, son un buen. Our allies are in combat. Vamos. Voy. Vamos, atáquenlos. Mátalo. Bien. Vamos, de regreso. Ok, necesito mis fábricas. ¿Esto qué son? Bien. Esto es construir, refinería. ¿Qué me dicen en el chat? ¿Me voy a Discord? Nadie, no han jugado más. Qué triste que no hayan jugado más. Vamos a limpiar para tener la expansión. Ok. Voy. The elementals of Slain may interfere with Rakshir if they wander too close to us. Slaughter them if possible. Como dijo, sí. La otra. Ok. One needs killing. Ok, esto. Listo, aquí ya quedó. Ahora hay que hacer la secundaria. Digo, eso es opcional. ¿Cuál opcional? Kill elemental, ok, ok. Para eso vamos a necesitar unidades que ataquen aéreo. Las tuyas, según yo, todas atacan aéreo. Al menos las que salen en el, en la barraca. Ok. Entonces, tú no te apures. Ching. Tres. Ok, no tengo Bespine. Tengo más Bespine por aquí, no, solo tengo eso de Bespine. Ok. Agarra la opcional, digo, la tu expansión aquí. Voy. Para que saques más minerales y Bespine. Voy. Es que estoy un poco atrasado. Ah, no te apures. ¿Qué pedo? ¿Por qué esto no se sube? ¿Puedo suprimir unidades? No puedo suprimir unidades. ¿Suprimir unidades? No. No, no es como Age of Empires con delete los con suprimir los borras. Ok, voy hacia allá. Ah, no te apures, ya lo tengo. Aja, no puedo pasar. Enfócate ahorita en tu base. Enemy forces are moving towards our base.
Ok, esto no va a funcionar aquí. Entonces, necesito que construyas otra de estas acá. Cámara, compás. Ahora sí son tuyos. Ok, ok, micro. The enemy is sending forces to support their champion. Match their strength. Ok, necesito más. Our allies are in combat. Unacceptable landing zone. Evolution completed. Dos, ok. Este ya está. ¿Quién se murió? Este. No, ahí está. Necesito más pilones. Clásico. En la vida solo hay dos cosas. Sí. ¿Eh? Psionic support from the hybrids turns the tide in Amon's favor. Put an end to it now. Según yo, había una tecla para mandar a F2. Con F2 seleccionas todas tus unidades. Y para que sea más rápido, aprieta A más clic izquierdo. Y ya ellos atacan solitos. Ok. Si ya... ¡Ay, perros del mal! Me están atacando de este lado. Malditos, malparidos. Ok. Is there no end to this elemental vermin? Crush this one if you can spare the warriors to do so. Number five. ¿Quién sabe qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No sé, uno de mis gatos estaba llorando bien gacho. Pero no entiendo por qué. Ok, en la space por aquí, otro aquí y otro acá. Vamos a ver, compa. Ok. Varios me destruyeron la base. Fuck, voy. Malditos perros. No te apures, tú sigue. Voy a intentar atacar con mis... Ya se van a morir de todos modos, entonces necesito atacar. Ok. Sí, sirve de... Mis unidades sirven de buena... Carne de cañón. F2. Ok. So the enemy seeks to attack our base. They will regret it. Vente para atrás, vente para atrás. The skies are in combat. Okay, Amon sends reinforcements to support his okay. champion. Prepare to meet them in combat. These traitors are seething with Amon's power. Slay them so they cannot support their champion. Okay. What's the plan? Victory is ours. Voy también para allá. ¿Cómo va? ¿Cómo van mis aeropuertos? Control 4. Spawn Infest Celebrator. Valkyria, ok. Ya voy para allá. Ok. Los niños, vengan para acá. No es más acá. Tú acá.
Oh, demonios, te atacan. Ahí voy. Yo te defiendo. No te preocupes, voy para allá también. Enfócate en el. El objetivo. Ok. Yo te cuido acá. Vale. No tengo nada de aire. Our allies are in combat. The high cluster is under attack. Ay, malditos desgraciados, me mataron. Ahorita los matamos. ¿Cómo no? Tome. More overlords required. All of the elementals have been eradicated. ¿Se murió? Sí, se murió. Now return your full attention to Rakshir. Okay. Ya se logró eso. Seems Amon's lackeys are moving toward the champion. Necesito. Me gusta esto, Kov, eh. Stukov es bueno, ya cuando está trabadón, está ponchado, es muy bueno. Espera, nos atacan arriba y abajo. Ok. Yo voy arriba. Va, yo voy abajo. Tres, dos, tres. Esto es de. Fuck. ¿Cómo es toda mi economía? Voy a atacar al objetivo. Sí. Dale. Okay. The hive cluster is under attack. Y dame un segundo. Voy. Okay, ahora. Stress. Cumplió su cometido. Our allies are in combat. Our allies are in combat. Vamos bien. No hemos muerto, está bastante bien. Tocando cactus por todos lados, está muy bueno. ¿Qué? ¿Mande? No sé, estoy leyendo el chat del stream y no entendí qué estaba pasando. Vengan para acá, muchachos. Ok, necesito rehacer mi base. Our allies are in combat. More Vespine required. Yeah, what a good job, huh? Our allies are in combat. Mi mecha está horrible.
The enemy approaches. Prepare for battle. Ok, ¿cómo vamos estos morros? Recuerdo haber visto otra cosa que era... Our allies are in combat. Oh, shit. Voy. Amon's worshippers are augmenting their champion's power. Do not allow this to continue. Our allies base is... Ahora sí se la van a pellizcar, maldito. ¿Qué momento? You have allowed Amon's champion to gain considerable ground. Correct this error. Sí, compa, lo haré. Our allies are in combat. Our allies' base is threat. Our allies are in combat. This better be good. You want a piece of me, boy? Ah, vale, madres, me destruyeron toda la base otra vez. Not enough minerals. Malditos desgraciados. Están severos. Sí, no me dejan. Oh, vale madre, esto está allá adelante. Are greatly enhancing his champion's strength. They must be eliminated immediately. Mira la chingada. Es como lo detectan. Ok, soy malo haciendo este juego al parecer. Ah, no, vas bien, vas bien. Our allies are in combat. Evolution. Sí podemos hacer esto, solo que tenemos que atacar juntos. More Vespine required. Pero tenemos que apurarnos porque ya va a llegar. Ok. Pues vamos, de tu madre. Todo o nada. Me preocupa porque están aventando esta cosa. No, es que no importa. Si mientras estén los otros monos lo van a seguir empujando. No, ya llegó. Ya fue. Sí. Hijos de la chingada. Bueno. No te sientes mal, este es uno de los más difíciles que hay. No. Necesito cambiar necesito cambiar de... No estoy muy seguro de cómo controlar a un ser infestado de Terran, entonces voy a cambiar a Jim Raynor. Otra. Ahora voy a cambiar. Voy a ir con este. ¿Listo? No, aguántame. Ya. Listo. Ok. Y toca a los trenes, ok. Okay. Aquí con los trenes te conviene hacer tanques. Tanques de serie. Y bunkers. Tanques y... Ajá, puro Marine Marauder. Ok. Ok. Con eso. Vamos a ver qué tal nos va. La misión siempre... Que... Ajá. La misión siempre es random, ¿verdad? Pues puedes elegir. Yo le puse random porque dan más experiencia. Está interesante.
fancy seeing you here. Guess it's my lucky day. Dominion's hired me to destroy some trains carrying dangerous Mobius ordnance. Seeing as how Amon's a mutual enemy, maybe you'd like to step up to the plate. I could use a partner or two on this. Okay, In the rear with the gear. SCV ready. Okay, va para el segundo, ahora refinería. Luego tú vas para allá, luego tú saca otro trabajador. Go ahead. ¿Dónde? Pégale. La cosa. ¿Mande? Sí. Ah, perdón. Ah, bueno, entonces no, olvídalo. Es que, es que tiene mamitis el perro, entonces se la pasa. Mami, mami, ya está, vamos para allá. Ay, mami, mami, ¿estás aquí? Ay, bueno. Add-on complete. By the numbers, boys. Additional supply depots required. Boy. Who wants some? Yes, sir. Ahorita que se libere aquí, construyes tu otra base. Sí. Me faltan 4. Ready for combat. Got an enemy attack coming for our base. Stay frosty. Yo soy de... ¿Por qué te dicen tan euros y a mí no? ¿Mandé? ¿Por qué te dan héroes a mí no? Time to play defense. Our allies are being attacked. Got SCV ready. It's hard. The doctor is in. Been waiting on you. Listo. Sure. Digamos limpiando acá, contigo mientras vamos para acá. Got eyes on your objective. Blow up that train before it reaches its destination. We're on the clock here, people. Take that thing out. Additional supply depots required. I ask, who wants some? Okay. Booyah. Tengo steam packs, bien. Why not? Tirarles esto aquí. Research complete. Un regalito. Got it. Sure thing. Bringing a defensive drone online. I'm on it. A tirarle otro regalito. Espera, déjame sacar mis tropas. No te hace daño. Enemies headed for our base. That's fine. Estamos yendo para allá. Right on time. Esta es mi base. Estos dos de acá. Oh, este muchacho no va muy mal. Moridos. Okay, cool. Okay, ya está este. Vamos a ponerles
Steam Pack. Mejoramos esto. Activating defensive drone. Okay, listo, tanques de asedio. Listo. Boom. Research complete. They've loaded up another train. Make sure that cargo doesn't get delivered. Sure thing. SCV ready. What on? Huh? Uy. Sí, estamos atacando. Mala idea. Si tus unidades van a ir. Se quedó, se ataqué con la sniper, se murió. Ah, ok. Una pastilla. Está listo. Ahora sí, entra, sigamos con esto por ahí. Destroyed. Objective terminated. We got some visitors heading for our base. They don't look too friendly. Yeah. Cuidado de aquel lado. Voy. Si te superan, me dices. Espero que no. ¿Cómo van mis... Voy a tirar esto. Defensive drone initiated. Ok, creo que me están superando un poquito. They've got another shipment leaving the station. Let's cause some delays. What? Sí, te va a superar. Ah, tuve miedo. Activating defensive drone. Y se va a morir esa cosa. Sí, se murió. Muertos. There's a train booking on the bottom track. If you want to catch it, you're gonna have to move fast. Mm-hmm. Muerto. Roger that. Bien. SCV ready. By the numbers, boys. ¿Cómo voy a llegar al objetivo secundario? ¿De dónde salieron esos vatos? Salen de la nada. Yo tengo el objetivo primario, el secundario, si lo alcanzas. No, no lo voy a lograr. No tengo ejército. Aunque sea, llévame uno para que se vea. Okay. Con tu Hyperion. Manda el Hyperion. El Hyperion está en cooldown. Pero puedo darte esto. O Banshees. Eyes up, our ride's here. Ok, listo. Time to play defense. Upgrade. Con eso. Ok. I'm in deep. Two trains leaving simultaneously. Looks like you're dancing. Ah, no, atacaron ahí arriba. Sí. Research complete. No. No. Voy a intentar defender arriba. Our ally
allies are being attacked. No sé cómo mejorar mi command center. ¿Cómo a subirlo? Ajá. Con, creo que es... Bueno, el mío es D. El tuyo no sé qué botón sea. Picking up cloaking signatures. Time for some detection. A la madre, porque hay un chingo. Hay demasiados monos. Brutal, tiene que ser. Me mataron todo. Brutal es brutal, dude. Sí, mis unidades ya no existen. Son no existentes. De repente hay demasiada acción en el mapa y me pierdo. Ay, tu cola, aparte me van a tirar nuclear. A mí también. Ah, cabrón. No, pues no. We got enemy forces inbound on our base. No, pues no. Vale, madres, no. Oh, ya me mataron mi base, ya no tengo con qué reconstruirla. Main objective escaping. No, pues no. No, mames. Sí, se puso estúpida esta. Yo todavía no estoy lista para brutal, todavía no. Ni me acuerdo cómo jugar esta cosa. Me están bombardeando durísimo con. Con nuclear warheads. Ok. Incoming train. Do whatever it takes to derail it. Ok. Miserable, dude. Esto está miserable para mí. Sí, esto está gacho. Sí. Hace mucho que no juego esto. A ver. ¿En qué crees que sí pueda? ¿Difícil o normal? Creo que en hard. En hard, ok. A ver, vamos a ver. Mamá, qué pedo. Estaban muy mamados. Hasta que no pueda. Hasta que no suba mi experiencia, ¿no me van a dar cosas? Tienes que subirlos de nivel, sí, para que te van desbloqueando unidades y mejoras. Ya. Eso explica mucho. Pues yo te recomiendo que te quedes con una con la que digas, esta va a ser mi main. Ok. Ya, jale, ok. Eso no lo había entendido. Y así, ¿por qué me faltan unidades? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué no tengo esto? Y así, chale. ¿Por qué no tengo nada? Uh-huh. ¿Necesitas ponerte la verde? No sé cuál es la verde, dude, pero... Si es una campaña política, te odio, Alan. Me siguen hablando en el chat de la stream. Ok. Esto está horrible, dude. No saber lo que se hace uno en mientras juega está horrible. Pero qué raro, hombre, no estaba tan brutal. Pues se puso súper brutal de repente, ¿no viste que empezaron a llegar todos? Sí, atacaron las bases de arriba y de repente ya vi todo hecho mierda. Esta misión no me acuerdo. Complications with a Tal Darim prisoner. His AI has infected many of our systems, and I will need your assistance to purge them. Ta. Es. Ya no nos debería de costar tanto trabajo. El problema es que traes handicap tú, dude. Estás jugando con alguien que no sabe jugar. Ah, bueno, no importa. Ok, necesito concentrarme en mi economía. Es que aparte del el nivel que traigo, debería de equilibrarlo, pero no mames. Se pasó de lanza del anterior. Llegaron demasiados. Bueno, también que mi personaje está como
No puedo, lo estoy choquito. Ok, 8 de 23. No, vas bien. Vas bien con el orden de construcción. Sí, es como lo que más o menos sé. 19 de 31. Vamos a crear una bahía. Porque es muy importante. Qué bien quitado de la pena, ya que era tan... Ah, sí, 3 horas. Eso está bien. Qué bien quitado de la pena. Aquí ya no van a agarrar con el chon abajo. No quiero que se vuelva a pasar. Initial security terminal is clear. Fear not, there are several more. Okay, aquí vamos bien. Necesitamos más gas. The Tal'Darim's forces are heading our way. Tocamos they appear as holographic warriors of many healer. Races, inspired by his battles in life. Hostile forces are zero. Listo, ya puedes construir tu base extra. Sí, mi expansión, ¿no? Entonces estoy enfocándome en mi en tecnología y en not enough minerals. Nothing more to do here. I shall move on to the next area in a moment. Great. I love babysitting. By the number. Stay in the rear with the gear. Transport en route. Gotcha. Additional supply depots required. Ya van a ver mis supplies. Great job, huh? Not enough minerals. Accessing security terminal and beginning data reset. Ah, you scared me. Yep. Colines. Hostile forces have been deployed to my position. Bam. Viento para acá. Armed and ready. Our allies are being attacked. SCV ready. Changos. Yeah, whatever. Yo creo que ese bus se está encargando bien. ¡Ande! Our allies' base is under attack. Oh shit. SCV ready. Our allies are being attacked. Toma. Not enough minerals. System takeover is halfway complete. And yes, I am doing my best. This is just a transport. It has no shields to defend me from these strikes. Oh, yes, yes. The facility suppression towers used to protect us. But now, this one will bring my efforts to a halt. Sí, ya tengo goliaths. O sea, lo único que tengo para el aire es este... Tower attacks have temporarily disabled my systems. Being attacked. I have overridden 3/4 of the Tal'Darim's alterations. Hold fast. Got it. Lay it on me. Move it. Ah, you scared me. Yep. Voy a empezar a hacer mi expansión aquí. The tower has ceased to fire. At least something is going right. Data secure. This security terminal is clear of corruption. On my way. Tú encárgate del punto extra, el opcional. El opcional está como por aquí. Our allies are being attacked. Espera, tengo demasiadas cosas y no sé cuál es el que me estás mandando por así. ¿Dónde está el morro que debió de haber estado ahí? Big job, huh?
Will do. Huh? Okay, I am about to head to the third terminal. Our allies are being attacked. Upgrade complete. Medic! The transport is in motion. Okay. Enemy sniffed out our base. Let's make them regret it. Our allies are being attacked. Interesting. One of the data cores has not yet been breached by the rogue Tal'Darim. If you could recover these personalities, the purifiers would be grateful. Yep. Gangway, coming through. Research. Big. Our SCVs. Cloaked enemies are walking right behind our backs. Let's get some detection going. Bum, 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 bum. Initiating security system rebuild. This will take a while. The Tal'Darim still thinks he can destroy me. Can you prove him wrong? This is under attack. What's up? Sounds like a plan. Our allies are being attacked. The enemy strikes our data core. Enemy suppression tower activated. Our allies are being attacked. You have protected another of my brethren. Data core lost. I grieve for those who passed with it. I have regained control of 50% of our system, but it hasn't been easy. I recommend taking out that suppression tower quickly. Suppression tower down. I am unable to progress due to the tower's interruption. Tú vas a estar en fuego, voy a intentar ayudarte. Ok, ok. Creo que no lo voy a lograr. No, creo que no. Voy a replegarme. Voy a intentar retraerlos. Gana tiempo en lo que sale mi otro unidad. Ahí está. You ain't gotta tell me twice. Ya. Voy. Only 25% of the corruption remains. Tower destroyed. Good work. I will have to ask. Ok, voy a probarme. Esta factory no me está sirviendo de nada. Voy al menos. ¿Cuál es esta factory? No estoy seguro por la factory, pero. No, la factory no me está sirviendo de nada. Ok, Our allies are being attacked. System integrity verified. We are back online at this location. Ok, tengo demasiadas cosas y no estoy haciendo producción. Tengo demasiados minerales y no debería estar teniendo tanto. Ok, esto. Our allies are being attacked. Add-on complete. SCV ready. Our allies are being attacked. Esto es uno. Control uno. Not enough minerals. Bien. Our allies are being I must attacked. Proceed to the next security terminal soon. Make your preparations. We'll keep it real safe and sound, partner. This better be good. Tengo que ir allá, tengo que ir acá. Advancing toward the next terminal now. Okay, ¿cómo va esta cosa? Gangway, coming through. Okay. Our allies are being attacked. Tune up, ready to go! Go, go, go! SCV ready. Que voy por el objetivo secundario. No, ya fue. Ya se murió. El objetivo secundario se murió. Sí. Ups. No te preocupes. My bad. No te apures. ¿Qué es esto que viene? Roger then.
Analyzing corrupted security data. Stand by. Okay, necesito... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno. Ya se cargó algo, mi cielo. System defenses have been activated against me. Detecting another suppression tower. Upgrade complete. Tírame un scan aquí. ¿Dónde? Acá, donde está el... Allá voy. ¿Dónde mar? ¿Está bien? Ahí, sí. Ya está. Otro dos. Otro tres. Restoration efforts have reached the halfway point. Detect. Detecting another suppression tower. Who wants some? Chale, me siento como... Systems work halted by tower strikes. Command center upgrade. ¿Qué pasó? ¿Te sientes como qué? Me siento completamente... carreado. No más poquito. Pues estás apenas acostumbrándote otra vez. StarCraft es de los juegos más complicados que hay. Es el ajedrez acá de... Tres. Tanques. My work here is nearly finished, if you can believe it. Sí, creo que lo logro mejor. El siguiente objetivo es aquí. Opcional. Estoy rebatallando. Te voy extrayendo unidades acá. ¿Dónde? Perdón, me lo puedes ver. Aquí. Ok, voy. Entonces... Tower attacks have temporarily disabled my systems. I am under attack. Care to assist? Sí, vamos a estar. Our allies are being attacked. ¿Esto se murió mi peleón? Ya se murió mi peleón. Ok. Tres. Despite the odds, everything has been fully reset here. The tower has ceased its fire. At least something is going right. Me confundo de teclas. Estoy presionando F1 como para sacar a mi héroe, pero no. Esto no es un MOBA. No. F1 son trabajadores, F2 son ejército, F3 son héroes. No tengo héroes. Es que nunca he hecho. Puedes dar el opcional. Aquí está el opcional. Voy. Restoring original security protocol. Try to be patient. ¿Fue el opcional? Otra vez me lo... El amarillo, ¿no? Ajá, el amarillito. Voy.
I require aid. System defenses have been activated against me. They've been waiting on you. Our allies are being attacked. I recommend taking out that suppression tower. Quickly. We could use some help here. I am unable to progress due to the tower's interruption. Allies are being attacked. The Tal Dareem is brutal, but not clever. He has not discovered this data core yet, but we only have a little time remaining. Our allies. Come on. Ah, ya. No había entendido cómo hacer el quest. Como que los compras. Ajá. Sí, ya. Systems were halted by tower strikes. This personality will never be lost now. A data core is in danger. Action advised. Good work. I will have to ask for more of it. Yes, sir. Fortunately, all of the personalities from the data cores were preserved. I recommend taking out that suppression tower quickly. Yeah. System takeover is halfway complete. And yes, I am doing my best. Okay, mataron todas mis unidades. Sí. The tower has ceased its fire. Te atacaron con bastante. Right. Aguantaron. Aguantaron, chévere. Ok, F2. F2. It has no shields to defend me from these strikes. Uy, le están pegando duro. Ay, córrele, 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 córrele. Transport systems are near failure. Uf. Only 25% of the corruption remains. Uy, las Vespingas es el... son los pilones de los Terrans. My transport is nearly in ruins. Suppression tower down. ¿Dónde está el objetivo? Uy, no, queda muy poquita vida. Sí, pero tú la curabas, ¿no? No, no puedo curar eso. Ok. Debe tocar. Debe tocar arriba. Ok, Our allies are being attacked. Expansion sobre los Paralobi. Hell yeah! Allá. We did it! GG, no le hago caso al... no le hago caso al chat mientras juego StarCraft. Ay, eso está muy tremendo esto. Ah, pues muchas gracias, Melfis, me divertí. Me divertí siendo carreado durísimo. No, cuando quieras jugar StarCraft me dices. Májalo, si te veo conectado me uno a tus partidas o te digo. Me gusta, está chido. Órale. Pues buena noche, gracias por jugar. Igualmente, tengas buena noche. Igual, descánsale. Bye. Órale, bye. Pues muchas gracias por haber venido, chat. La verdad es que esto fue un stream super random. Logramos una victoria en difícil, lo cual me hace ser un asco, pero al menos hay salud. Mañana va a estar Master Peps. Bueno, hoy va a estar Master Peps jugando The Last of Us, un juego para el cual no está listo. Y el viernes vamos a estar platicando de lo que pasó esta semana, como todas las semanas en las noticias. Muchas gracias por haber venido, gracias por todos sus comentarios, gracias por sus buenas vibras. Y gracias a Melfis por jugar conmigo y carriarme durísimo.
Tengan una excelente noche. Bye bye. Ah, no, sin antes me voy a poner una rolita chida. Porque eso de irnos en el stream en aburrido no está chido. Bueno, déjenme, me regreso al chat. ¿Ven eso? Esa es mi pantalla verde. Toda la realidad se distorsiona en ese momento. Vamos a buscar un juego llamado... Estoy casi seguro de que lo tenía por aquí. GG, dude. Se refuerza, dude. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por venir. Bye bye. Mm-hmm.